Simplemente, Mariela, gracias, Alfredo. Por acá, por favor. Gracias por estar acá. Qué lindo. Alfredo, siéntate, por favor. Qué gusto tenerte. Me gustan tus zapatos. Tan lindos tus zapatos. Zapatos, no sé si están nuevos, pero sí, déjame pichártelos por si acaso. Por supuesto, seguro. Con confianza lo dice pedazo porque son blancos. Lindos tus zapatitos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Óyeme. No, gracias. Gracias a ti, Mariela. Es un gusto realmente estar en tu programa, ¿no? Qué lindo. Oye, vida mía, ha sido ganado. ¿Fuiste qué? Ah, que te pongas el micrófono más cerca. Sí, yo decía, ¿qué pasó, sí, Junior? Sí, que me tira beso. No, besito. No sé qué pasó. ¿A Mariela o a mí? No, gracias. Era los zapatos. Ah, bueno, bueno. Claro, oiga, pero usted fue ganador de OTI, o sea, sí, de OTI Ecuador, sí, capítulo Ecuador. Sí, tuve la suerte de participar en el año 1984 representando al Ecuador. O sea, gané acá la elección nacional local en el Teatro de Octubre. Fui a representar al país en México, ¿verdad? Y ahí tuvimos una honrosa quinta ubicación entre monstruos de la canción. ¿Quiénes estaban? Estaba Yuri, estaba Fernando Viera. ¿Cuál es la canción de Yuri? Yo sí la sé. Siempre. Tiempos mejores. Tiempos mejores. Yo siempre quería cantar esa canción en Navidad. Pero ¿sabes? No sé por qué no la puedo cantar. No nunca me puedo contactar con el compositor. Este señor era, si no me equivoco, Sergio Andrade. Sergio Andrade. Es el problema, está en la cárcel. Es el que fue esposo, marinovio de Gloria Trevi. Cada vez que lo quiero llamar en septiembre para que me dé la canción para cantarla, Sergio Andrade sigue en la cárcel. Yo no entiendo cómo es que pudo haber. Oye, no entiendo cómo pudo haber compuesto un tema tan bonito. Sí. Escuchaba noticias hoy en la televisión, ¿te acuerdas? Exacto, sí. A ver cómo era. Y él tiene muchísimas canciones muy buenas. Y perdió también, Yuri. Sí, bueno. Quedó en tercer lugar, ganó Fernando Ubiergo, segundo lugar quedó Portugal, tercer lugar Yuri, cuarto Puerto Rico y quinto quedamos nosotros. Bien, Ecuador. Bueno, recuerden que en el 85 también fue así chamba. Sí, 85 fue. Sí, el año del terremoto de México con la pinta La Niña de la Santa María. Y quedó en segundo lugar. Pero porque México estaba con terremoto. Realmente. Bueno, vamos a este video, ya regresa. Dime tu verdad. Está escondida. Déjame saber si estás dispuesta a enamorarte, si quieres ser de mi canción la melodía. Déjame saber lo que ahora guardas seguramente. Sentiré tu confidente cada día. Ya me acuerdo de esa canción. Sí, pero tú eres tío de panda. Sí, soy pero tío. ¿Cómo un tío salió un panda de este ancho? Lo que pasa es que él se me comía toda la comida. Porque, por favor, quisiera que le hagan una toma panda, él, ¿no? Él, se me él es siempre. Increíble. Mira que prácticamente yo lo crié a él, ¿no? ¿Tú lo criaste? Sí, ¿cómo sí. así? Porque los papás eran bien farreros, se iban de fiesta y eso. Y yo de 12 años me quedaba cuidando a ese niño y se me comía toda la comida. Pero absolutamente, te la comía toda. Sí, siempre. Los papás eran farreros, pero se hizo DJ. Pasaba pues, ¿no? llorando siempre, pasaba llorando y yo tenía que darle de comer, e incluso mi comida. Entonces, increíble, mi querida pandita. Pero panda le prestó los zapatos. Ah, sí, veo, eso sí. Qué lindos tus zapatos, sácatelos, no seas malito. Lindos tus zapatos, no tienes pezuña. No, ¿cómo va a creer? Además, pero miren qué lindos los zapatos. Oye, el araniazo, ¿no? Súper chévere. Lindo, lindo. Pruébate los pantalones. Cero pezuña, ¿verdad? Cero pezuña, ¿verdad? Oye, ¿estuviste siempre en domingo también? Sí, dos veces. En el año 84, viniendo de la OTI, recibí una invitación de Raúl Velasco para estar en Siempre en Domingo en Quito, que se realizó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ajá. Exacto. Y creo que uno o dos años después hubo un Siempre en Domingo acá, en el Coliseo Cerrado, que también tuve la suerte de estar por una ¿Tú como invitación. Único artista nacional? No, un grupo de artistas nacionales, ¿ya? Entre ellos yo. Y la bandilla también estuvo, sí. ¿Tú también estabas? Richard Barque bailaba. Sí, un grupo folclórico. Folclórico de marimba. Sí. Él era bailarín de... Es verdad. Él lo conocemos. Es verdad. Estaba radicado en Quito, Richard. Sí. La marimba de Petita Palma. Mira, qué maravilla.
Así que buena historia. Reinaldo Egas, que en paz descanse. Reinaldo Egas. Increíble, Reinaldo Egas, que en paz descanse. Y bueno, continuamos esta noche de recuerdos acá en Simplemente, Mariela. Qué rico poder recordar tanto.